There we go. Good morning. Buenos días. Bueno, de a Manuel y a todos los amigos, colegas de amistades de negocios de, en el país, de bienvenido a Dominican Republic Real Estate Show. Esta plataforma no es solamente hablar de bienes raíces. Al final del día, gustamos que haber conexión con bienes raíces, porque es bastante interesante. Si uno piensa de que bienes raíces, tanto tu casa, de toda parte residencial, pero parte comercial también, conecte a todos los sectores que hay. Pues tú tienes que comprar o alquilar tu oficina, de tus fincas, de para sembrar de plantas, matas, que sea. Todo al final del día conecta con bienes raíces. Y entonces, en este show, el plan es que vamos a hablar de ver cómo conecta eso con bienes raíces. Hoy en día, gracias a este primer show, tenemos a mi gran amigo Manuel Grión Hernández con nosotros. De, como ustedes saben, Manuel es el chairman presidente de GCS International, una de las plataformas o las primeras plataformas de pagos de automáticos en los celulares. También de Manuel como presidente de AutoFintech, está liderando el fintech en el país y las nuevas plataformas que están llegando al mundo. Y al final del día, Manuel ahora tiene su pie en bienes raíces como nuestro chairman y presidente del consejo de RE/MAX Dominican Republic. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Steve. Un placer de estar aquí, compartir con ustedes y empezar a trabajar a través de esta nueva plataforma. Perfecto. De primero cosa, ¿cómo ha pasado COVID? Bueno, mixto. Y yo creo que al final más beneficios que si lo vemos con el vaso más lleno que vacío. Entonces hay que ver, yo soy una persona muy optimista y creo que solamente saldremos todos, incluyendo la industria inmobiliaria, más fuerte que nunca. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, tenemos un chin más de 3 meses de, vamos a decir, en el lockdown o de que no todo el mundo puede trabajar o solo diferentes sectores pueden trabajar. Yo sé que yo mismo y muchos amigos, colegas, tuve que aprender muchos nuevos elementos. Tuve que aprender diferentes cosas para sobrevivir, para seguir trabajando, para buscar clientes, etcétera, etcétera. Ahora, tú como Nadia, que tiene de casi 20 años liderando negocios de tech, ¿cómo van a ser los cambios de 2020 en la panorama de negocios y technology en general? Vamos a decir pre y post COVID. Okay. ¿Qué piensas? Bueno, con relación a los 3 meses, específicamente, Steve, tenemos 104 días que yo tengo encerrado desde el primer día. Entonces, algo que aunque yo sea lo más optimista del mundo, es algo que lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando, sufriendo y todavía no estamos en ese normal. Ahora, te invito a que pienses, no solamente en el pre-COVID y post-COVID, pero estamos en COVID. Entonces, hasta cuando vemos de parte de tecnología, vemos los nuevos modelos de negocios que el mejor y más aplicado a esta industria es Airbnb. Cambia el mundo, cambian los hoteles, cambia Airbnb. La revolución, el que está haciendo disrupción, ahora le cae una disrupción a ese mismo. Ahora, inmediatamente, en tan poco como 104 días en mi caso, están cambiando ahora alquileres de casa por días a alquileres nuevos de gente que tenían grandes familias y ahora necesitan mudarse a otro sitio. Los alquileres es una de las cosas que más crecimiento dentro de el pequeño slowdown que hemos tenido dentro de la industria, pero alquileres ha sido lo primero que hemos visto empezar a crecer de nuevo. Y específicamente
algo que era provisional, ahora se está viendo más permanente. ¿Qué pasa con tecnología? Están surgiendo nuevos métodos. Están los contratos tradicionales de alquiler y estaba Airbnb. Ahora está creciendo algo en el medio, que lo invito a que sigan viendo en RE/MAX y sus innovaciones, porque se está creando un sector o un producto nuevo, porque los clientes ahora necesitan otras cosas. Con relación al post-COVID, vamos a dejar eso para otro show, pero definitivamente no hay ningún tipo de vuelta atrás. Muy pocas cosas, especialmente de cómo trabajamos, volverán a lo que era el normal. Nosotros todos ya sabemos el nuevo normal que viene y hay cosas en tecnología que nunca tomarán un paso hacia atrás. Con relación a cambios principales, a mi punto de vista, tenemos cuatro aspectos. La cadena de suministro, la automatización, el trabajo remoto, que lo tocaremos más adelante, y el comercio digital. Comercio digital, comercio digital que existente en tan poco tiempo como el que tenemos en COVID, el que no estaba apto y listo, esta adaptación ha sido muy, muy rápida. Entonces, creo que ese es uno de los cambios más principales y que nos han creado nuevas costumbres de cómo nosotros compramos. La cadena de suministro, tanto a bienes raíces, la dejo en segundo plano. El trabajo remoto, lo dejo para la otra pregunta. Y lo último, automatización. En bienes raíces, sabemos que el Internet de la Cosa tiene sus implicaciones en la casa. Pero hoy por hoy, ahora la automatización será más necesaria que nunca. Y tocaremos sobre el tema de lo que nosotros siempre hemos tenido, pero no usado, que ahora se vuelve imprescindible. Ok. Yo puedo preguntar, yo tuve que hacer cambios en mi vida, de con el trabajo, de la forma que mi equipo se están trabajando. Yo creo que todavía hay muchos empresarios, hasta profesionales, que están mirando exactamente qué tecnología es la mejor para ellos. ¿Cuál tecnología que deben tener las empresas hoy en día para aumentar de su eficiencia vía tecnología? Okay. ¿Qué tú opinas? Bueno, estos nuevos hábitos, si eran uno por querencia, otro por necesidad, han surgido. Lo bueno es que tenemos herramientas. Las herramientas de Google, señores, háganle los clics dentro de todo el suite de Google por tener un Gmail. Tiene una cantidad de cosas. Nada más conéctate por YouTube, busca uno de los tutoriales y lo tenemos ahí. Microsoft Teams, el descubrimiento más viejo, más nuevo, que todo el mundo tiene. Todo el mundo tenía, una gran parte de la población tenía Microsoft, pero nunca había dado doble clic a Teams hasta que ha surgido esto. Y lo bueno es que empresas como Google y Microsoft están escuchando a esta nueva población y nos están ayudando a facilitar ese user experience para que todos los días nos tome menos esfuerzo llevarnos a este teletrabajo y a utilizar sus herramientas. Y algunos están bajo construcción. Yo sé que Microsoft sacará en unos meses un nuevo concepto de lists que se integrará con los diferentes softwares de ellos y Teams, que entre yo y parte de una comunidad que teorizamos en estas nuevas herramientas, pero es esa gran lista de to-dos que solamente se crean más listas y más listas, cómo ellas se pueden consolidar e interconectar. Entonces, tenemos herramientas. Solo la tienen que aprender a usar. Mi recomendación es literalmente YouTube con los tutoriales. Ahora, YouTube, Google, Microsoft, República Dominicana. Nosotros contamos aquí también con muchas empresas y soluciones.
Fortech, la empresa fintech desarrolladora de ADM Cloud, que apoya la digitalización y te llevan de la mano para implementarla. GoWeb. GoWeb es una plataforma de marketplace que te permite hacer compras y montar tu tienda online con un solo carrito de salida. La manera más rápida de tu poder llevar tu tienda del espacio físico al espacio digital o virtual es una empresa dominicana, GoWeb. Madison Post ofrece soluciones de software administrativo. A la empresa, dos empresas que yo estoy involucrado, y una el highlight del día, pero Nerdot. Nerdot tiene los servicios de automatización para tu casa inteligente, de pie a pa, incluyendo servicio gratuito por online con asistencia.nerdot.com.do, donde te damos asistencia para tu soporte técnico desde tu casa. Y obviamente, la más importante es RE/MAX, que tiene todo lo necesario con la realidad virtual para el sector inmobiliario, para tú poder vender tu casa sin tener que salir de ella. Ahí tú tienes cinco ejemplos de empresas dominicanas que te pueden ayudar con tecnología a tener un mejor día de trabajo o llegar a tus objetivos de tu empresa. Muy bien. Bueno, actualmente hablando un poquito más sobre Nerdot, yo creo que todavía hay mucha gente que no sabe el fácil es hoy en día que este tipo de servicios existe. Por ejemplo, amigos míos me han preguntado, Steve, tengo que ponerme abogados, por ejemplo. Tengo que ponerme home office, tengo que chequear la internet, está correcto. Tengo que estar la cámara, todo este. Es que cosas que la Suprema están diciendo que cada uno necesita tener para los nuevos de cosas virtuales que vienen en la panorama de abogados. Y hoy en día, tú tienes un servicio, por ejemplo, en Nerdot, que realmente, quizás la gente no piensa antes, pero mira cómo necesito hoy, que no es solamente para tu oficina, pero puede ayudarte en tu casa y a tener todos los servicios. Yeah. Ahí, yo te diría, es un tema conceptual y un tema dentro de la industria de domótica y de servicios tecnológicos. Tú tienes la impresora que baratita y enfocada en venderte toners respectivamente, plug-in, plug-play, algunos componentes de seguridad a mí me preocupan y la imagen es plug and play y que tú lo haces tú hasta que tiene un inconveniente y pasamos a qué pasa cuando tú necesitas una impresora que simplemente nunca falle. Eso sí requiere un equipo que no es necesariamente un plug and play. ¿Qué pasa si tenemos un Wi-Fi con tres repetidores y tú le pones el mismo nombre? Pero los criterios ahora de un firewall, el que quiera hacerle daño a una empresa, no va a ir a la empresa ya, va a ir a la casa. Entonces, es un conflicto entre el plug and play y lo que necesitamos hoy y las empresas de tecnología que tienen un gran enfoque en empresas para vender mucho producto a un solo cliente versus ahora las empresas están descentralizadas. Ahora una empresa de 100 empleados en COVID puede tener un 30% en la oficina, en lo que vamos haciendo diferentes aperturas en la economía, pero el otro 70% está en la casa y ese soporte técnico se tiene que dar allá. Entonces tenemos mucho de qué aprender y la industria en sí del plug and play versus plug and rely and for it to work 100%, tenemos que todavía trabajarla. Y en República Dominicana lo bueno es que tenemos los utensilios y como ejemplo, Nerdot es una de esas. Así es. Entonces, para el público en general, para que ustedes sepan, existe ese tipo de servicios aquí. Bueno, actualmente eso ayuda a nosotros, como ese tipo de servicios existe. Y vamos a estar siguiendo a trabajar desde las casas por parte del tiempo desde las casas, porque yo veo un hybrid, yo creo que viene, donde vamos a estar X tiempo en la oficina,
es que tiempo de, vamos a decir, en clientes, en reuniones de consejos y cosas que uno necesita juntar con la gente. Pero de, para mí, yo creo que el teletrabajo va a ser parte de la vida de, para mucha gente de aquí para adelante. De, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, mira, de la parte tecnológica de teletrabajo, creo que lo tocamos un poquito, el tema, todo el mundo necesita los utensilios correctos en sus casas para poder trabajar. Está totalmente subestimado la necesidad de dos pantallas para uno poderle dar seguimiento a tu videoconferencia, pero ver la presentación sin que te duelan los ojos. O sea, el multitasking tiene que cambiar. Ahora, hasta que tu empresa no te pueda proveer ese monitor y proveerte la seguridad que es necesaria para el internet no se te caiga en tu casa, tenemos una pequeña brecha. Ahora, quiero tomar el espacio de hablar del teletrabajo, también de la parte un poco psicológica y sus pros y contras. Y le voy a poner algunos ejemplos. Un beneficio es el talento mundial. Muchas empresas ya pueden conseguir talentos específicos necesarios para sus industrias que pueden estar en cualquier sitio de la República Dominicana o en cualquier sitio de Latinoamérica. Excelente punto. Entonces, te abre una cantidad de talento de que ya tú puedes tener más candidatos para la misma posición en una posición que se ha decidido que va a ser totalmente remota. La colaboración. Aunque hay un hindering, y tocaré sobre la innovación en los cons, pero la colaboración ahora es más que nunca. Estos utensilios te permiten conectar muy rápido con mucha gente y tener interacciones como esta, como la que estamos teniendo ahora mismo. La flexibilidad. Desde tú poder ir a la reunión de los niños de Navidad, que vamos a ver esa dinámica este año, cómo sucederá, a tener esa flexibilidad de tú poder ir al supermercado en el momento preciso que puedes. Esa flexibilidad es algo que también el teletrabajo nos lo trae como de manera positiva. El tráfico. El tráfico, señores. El tráfico es algo importante, la cantidad de tiempo. Ahora, ese tiempo, cómo lo utilizamos, también tenemos que tener cuidado, pero el no estar en tráfico siempre es positivo. Y eso me conecta a la quinta cosa positiva en esta pequeña lista de hoy, que es el medio ambiente. El menos uso de los vehículos también ayuda al medio ambiente. El menos uso de papel ayuda al medio ambiente. Entonces, hay una consecuencia medioambiental que también sale muy positiva del teletrabajo. Ahora, el otro lado de la moneda, el balance, trabajo, casa, personal, eso es un tema. Tenemos que más y más ser capacitados, tener la herramienta, tener la disciplina para que ese balance lo podamos manejar. El onboarding para un empleado. Esto es mucho más complejo hoy. Agarrar y entrenar a alguien a que sepa hacer su trabajo para tú monitorearlo y tener ese seguimiento cuando la persona no está físicamente ahí, eso crea otra barrera que tenemos que ver cuáles tecnologías nos permiten. Un Teams tiene sistemas de auditoría. Ahora se están buscando sistemas más creativos para poder ver qué cantidad de tiempo tú te estás pasando realmente trabajando, no solamente en Teams, por el mismo multitasking. Entonces, cultura y relaciones. Los empleados para teamwork tienen que tener una relación. Estas relaciones ahora se tienen que establecer por sistemas electrónicos. En la cultura de la empresa. Ahora es más importante que nunca de cómo tú le llevas la cultura a la gente. Y eso es primordial de que la gente se siente identificada con la empresa. Eso nos lleva a la colaboración que teníamos como pro, pero la innovación es difícil tener por sí solo y suceder solo. Entonces, hay una dinámica de la pizarra, una dinámica del body language, cuando a alguien le gusta más, le gusta menos una idea, y cuando tú vas pivoteando en un brainstorming. De eso vamos a tener un poco más de dificultad. Y tenemos el sobretrabajo y las distracciones, porque todo es importante,
todo es para ayer, pero también nos podemos quemar, porque no, muchas veces cuando no estamos en tráfico, no es que estamos jugando con los niños, es que estamos metidos en una reunión más que se tuvo que poner y que tuvo que entrar. Ni hablar de la no tolerancia. Cuando son las 4, a las 4 y 5 te suena el WhatsApp, te suena el celular, te suena... A mí han llamado a gente en mi casa para decirme, hey, 3 minutos, imagínense. Entonces, esa no tolerancia, sí. La cual tiene su pro y su contra, pero sí, tenemos sí. que tener eso en mente con relación al teletrabajo. Bueno, yo creo que estamos todos, vamos a decir, experiencing de este cambio y como tú dices, yo creo que en el teletrabajo vamos a adaptando nuevo de reglas, nuevo de methods, yo creo que va a ser parte de nosotros para siempre. Tengo una pregunta de ahora más específico a nuestro sector de este programa Dominican Republic Real Estate Show. Manuel, tú como líder en technology, en fintech, y los cambios, ahora que tú eres el presidente del consejo de RE/MAX R&D, ¿qué tú estás esperando o qué cambios tú imaginas que va a llegar, que va a ayudar de la próxima evolución o la próxima etapa de bienes raíces? Bueno, que has mencionado, yo traje para resaltar 5 conceptos en particular y así lo podemos precisar. Y como pasamos después de aquí al Q&A, podemos tratar de enfocar los temas. Pero primero, la firma electrónica. Nuestro sector tiene un componente de cierre de contratos y la firma electrónica es primordial dentro de hacer negocios en bienes raíces. Entonces, la Asociación Fintech de República Dominicana, que ojo, RE/MAX República Dominicana es parte y miembro de ADO Fintech, por su tendencia y la alza de uso de tecnología y el último componente PropTech que hablaremos, sacará hoy puramente un papel blanco, un white paper, con todos los detalles que tú necesites saber desde el firmante personal hasta el institucional, de qué es la firma, cómo funciona, casos de uso, paso por paso de cómo sacarla. Algo totalmente intuitivo y fácil que si lees el documento, puedes la semana que viene, si Dios quiere, estar usando tu firma electrónica. Entonces, ese es un componente rápido y que vamos a tener inmediatamente. Quiero volver a realidad virtual. Y colaboración. Y aquí ATO, no sé, les recuerdo en septiembre del año pasado, RE/MAX y Nerdot, empresa de colaboración de infraestructura tecnológica y domótica, firman un acuerdo donde los agentes de RE/MAX no tienen que ir a las propiedades y escanearlas. Eso lo hace un experto que hace todas las otras cosas y ese talento se especializa a eso. Porque necesitamos la mejor calidad para que los clientes puedan visitar. Ya como cliente de RE/MAX, muchas veces tú sabes si alguien fue a ver tu propiedad o no, pero hoy por hoy tú puedes tener decenas de visitas a tu propiedad que está en venta y te podemos informar porque sabemos cada vez que alguien fue virtualmente, pero visitó tu propiedad y eso iba a llevar a esa compra o a que no vayan físicamente a verle. Entonces, optimiza eso. Esa alianza que viene en septiembre nos permitió a nosotros, no pudimos anticipar COVID, no sabíamos de eso, pero teníamos ya al día de hoy 2,000 propiedades en remaxrd.com que tú puedes visitar hoy. Eso fue algo que hace unos meses, hace 104 días, era simplemente un nice to have. Hoy por hoy, it's a need to have. Y uno empieza a ver hasta las tendencias de cómo diferentes agentes, algunos que cuentan con la tecnología o una parecida, están empezando a hacer videos, walkthroughs,
con las, los Osmos y lo aceleran y tienen un parecer a los Virtual Reality Tours. Entonces, sabemos que hasta el que no tiene la herramienta está pivoteando. Así les recomiendo que participen y le damos muy, una cálida bienvenida a RIMAX si quieren usar toda nuestra tecnología que le tenemos para los agentes y clientes. Pero eso es una. ¿Qué no desprende eso y nos vuelve algo más grande? Las ferias inmobiliarias. Veremos en la segunda mitad del año varias ferias inmobiliarias, privadas, bancarias, de diferentes sectores, gremiales, porque esto nos permite, ya teníamos hace muchos años esas ferias físicas, teníamos también otras virtuales, semi-virtuales, vi yo hace 2 años que tuvimos una, pero hoy por hoy vamos a tener y vamos a ver muchas propiedades a través de realidad virtual. Otro componente es, y este me surgió realmente, fue esta mañana, cómo decir, todos conocemos Big Data, pero es New Old Data. Nosotros tenemos data en la República Dominicana, pero si no la tenemos digerida, no podemos hacer Big Data. Entonces, tenemos un gran paso hacia ver el pasado, documentar el pasado, utilizar esta tecnología para poder tomar mejores decisiones hacia el futuro, especialmente con una decisión como un inmueble, que es una de las decisiones más importantes que uno toma en su vida. Dos más. AI, inteligencia artificial, no me fascina decirlo, pero te da una visión o una palabra más holística. Machine learning o aprendizaje automático lleva más a que cuando tengamos esa data, ¿cómo podemos ayudar a los clientes a que tomen esa? Porque comprar más inteligentemente no es solamente comprar más inteligentemente. ¿Cómo nosotros ponemos mejor herramienta en las manos de los agentes de RE/MAX y todas sus franquicias que le permitan a ellos ser el asesor que tú necesitas hoy en COVID y post-COVID? Esas herramientas nunca van a poder reemplazar a un agente. Lo que sí van a poder darle herramientas que él necesita y lo hace una super persona para que tú puedas hacer las decisiones correctas cuando tiene que ver con tus inmuebles. Entonces, veremos más y más en lo que New Old Data crece y New Data crece, el uso de Machine Learning que terminará eventualmente en Artificial Intelligence. Y de último, la PropTech. Quiero tomarme la 101 de FinTech. FinTech, claro. Es donde las empresas tecnológicas llegan y se convalidan a tecnología financiera puramente. Claro. Hoy por hoy no son entidades reguladas, no pueden captar fondos del público, no son bancos. Al revés. En algunos países, las fintechs tienen un clash y hay una disrupción con los bancos. En República Dominicana, aunque hay sus casos, primordialmente hay una gran colaboración, porque hay cosas donde la institución financiera tiene más o menos capacidades, donde las fintechs pueden ayudar o facilitar algo que antes no se podía. ¿Qué pasa? Las fintechs tienen 12 verticales. Esas verticales van desde finanzas personales, donde es algo donde yo puedo obtener tu data y darte retroalimentación para tú tomar mejores decisiones, a otro espectro que es crowdfunding, o más interesante con relación a bienes raíces, que es crowdlending, donde tú puedes tener 1,000 individuos a prestar $100 y eso compone la hipoteca. Por ende, la tasa bien competitiva por la reducción de riesgo. Pero eso es otra de las verticales. Dentro de ese mundo completo, hay otras cosas como PropTech, AgroTech, MedTech. Y es donde estas fusiones se hacen. Y PropTech es una de ellas. Y más veremos en República Dominicana y en resto de Latinoamérica esas PropTechs habilitar y en algunos casos competir con inmobiliarias, en otros complementarlas. Y veremos mucho más esa transaccionalidad y esa seguridad y esas herramientas llegar
al sector inmobiliario y a los consumidores a través de empresas o únicamente o metiéndose en la industria de PropTech. Se perdió un segundo. Ok, aquí estamos. Bueno, déjeme hablar un poquito de mi parte. Como yo soy de parte de la marca RE/MAX aquí en el país, y tengo parte de RE/MAX Collection, parte de lujo y RE/MAX Luxury Properties, me gusta hablar un poquito sobre que tú estás hablando de la parte de Matterport y todo eso, parte virtual que tenemos. Eso es un elemento hoy en día impresionante, porque piensa que muchos de los clientes de lujo están liderando sus negocios, no tienen tanto tiempo, y no se pierda hoy en día que uno necesita ir a una casa si realmente no gusta. Puede usar el Matterport y de ahí están usando su tiempo en mejor tiempo. Bueno, no sé si perdimos a Manuel. Vamos a ver que él conecte un segundo. ¿Se escucha en el chat? Hello, ¿se escucha en el chat? Ok, perfecto. Vamos a ver si él puede conectar de nuevo. Dame un segundo. Ustedes saben que estos son shows en vivo. Vamos a ver si Manuel se conecta de nuevo. Aquí estamos. Eso se llama... dame unmute. Ok. Unmute. Eso se llama shows en vivo. Ya, no solamente en vivo, pero tecnología de backup. Muy bien. No, yo estuve hablando de ahí cuando se fue, de Matterport y los sistemas, por ejemplo, en el mercado de para RE/MAX Collection y para Luxury Properties. ¿Qué elemento es eso? Que tú tienes una persona de líder de negocio que no tiene tiempo para nada. Tú dices, mira, no vamos a botar 2 horas de tu tiempo si tú no gusta esta casa, este apartamento. Vamos a conectar 2 minutos aquí en Zoom y ver una casa live de hacer el virtual tour. Y de ahí la gente puede saber si realmente quiere ir físicamente a ver los lugares. Es un cambio antes de después. No, y Collections en particular, veremos más y más esta microsegmentación. Ahorro de tiempo y dinero. Collection es uno de esos criterios del que tiene menos tiempo y tiene un criterio muy específico. Hay un comité en RE/MAX que se dedica a esa depuración de saber cuáles son esas propiedades que realmente a alguien dentro del criterio de que le gustaría un Collection pueda llevarlo. Igual, hay una marca que se lanzará el año que viene específicamente a la parte comercial, algo que hoy por hoy cambiará tremendamente, pero específico, talentos, agentes específicamente entrenados de conocer esos requerimientos comerciales para negocios, oficinas, y poder facilitarle de parte de RE/MAX mejores soluciones más específicas y para que al final termine ahorrando tiempo y dinero. No, yo estoy claro en eso. Hasta yo mismo, por eso yo estoy feliz que yo estoy en Collection. Y como dice, aparte comercial que viene pronto, como los médicos. Muchas veces tú vas a seleccionar un médico para algo de específico. El mismo de bienes raíces. Yeah. Una especialista.
especialista que sabe cómo hacer el servicio para que tú estás buscando o para ayudarte a resolver tu problema. Eso estamos. Eso es. De, no sé si de nuestros invitados hoy, si hay preguntas, vamos a ver. Si alguien tiene cualquier pregunta, estamos aquí. A ver, estoy mirando uno. Ok, de Manuel, de tenemos una pregunta. Aparte de Zoom, cualquier otra plataforma de videoconferencia sirve para poder hacer negocios. Ya, vamos a sacar tu pregunta. Espera. Ahora okay. Sí. Ahora sí, perdón, ¿cuál es la pregunta? Ok, aparte de Zoom, ¿cuál otra plataforma de videoconferencia sirve para poder hacer negocios? Bueno, depende del criterio de tu necesidad. Yo te puedo dar algunos ejemplos. La de Google, Google Hangouts, y ahora con su nueva integración desde el Gmail, está teniendo un auge y un crecimiento increíble. Por la facilidad, la rapidez, y es una que se tiene proyectado de pasarle en cantidad de usuarios a Zoom en los próximos meses. De otro espectro, tenemos WebEx y de los sistemas de Cisco, que sí. Tienen también su propio estándar. Hay unos criterios distintos de seguridad, pero en cada una de esas consecuencias, muchas veces el featureability, vamos a decir, cambia. El mejor ejemplo es lo que hemos usado Zoom. No hemos dado cuenta por el incremento de seguridad ha disminuido un poco el user experience. Como yo, que he estado teniendo que unmute y mute y que no, y que tú me controlas y todo eso. Pero es un criterio, es un mal necesario, digamos. Skype y Skype for Business realmente tiene y han hecho algunos pivoteos y mejoras en los últimos meses. Esas son por lo menos las que yo más uso y diferente, y usualmente es la empresa que dicta y quien convoca. Entonces, si te gusta más una plataforma o hacer negocio en una plataforma, cuando vayas a agendar una reunión, pues entonces convócala tú. Porque se rige quien convoca, obviamente. Pero cada uno tiene su virtud. Van a venir muchos cambios en estas plataformas. Cuando una saque un feature, la otra la copiará. Miren cómo Teams no tenía el virtual background. Hoy por hoy ya lo tiene. Se está trabajando en un noise canceling feature. En unas de ellas, un poquito de información ahí que otras van a copiar. Algunas son promesas, algunas están prometiendo, si no me equivoco, creo que fue Google, está prometiendo que podrá eliminar los sonidos del clic del teclado y del mouse. Vamos a ver. Okay, pero esas son algunas de ellas de las que yo recomiendo y uso. Tengo una pregunta más, te va a gustar este. Ok, virtual reality. ¿Qué necesitan los usuarios hoy en día y qué rol va a ser virtual reality de aquí para adelante? Bueno, los usuarios no necesitan nada. Conectarse a CrimaxRD.com y ahí están los links y pueden ver más de 2,000 propiedades ya. Le das a clic al tour y puedes caminar una casa, puedes a tomar la casa y rotarla, puede verla en tres dimensiones, puede ver los dos pisos, puede ver el contexto en la que está la estructura. O sea, una maravilla. Ojo, poco a poco tendremos más facilidades para utilizar esa tecnología más allá. Y aprovecho yo, por ejemplo, a enseñarle. Yo sí tengo en mi casa, esto es el uso de un Samsung con un VR, que ya lo uso no solamente para ver propiedades, pero yo tengo 4 niños
y nosotros lo usamos para hacer visitas a monumentos y ya un aspecto educativo. Ahora, también hay unos juegos muy, hay un juego de zombies muy chévere que ya empieza, ya los videojuegos empiezan a cambiar también. Entonces, entre el jueguito de zombie, la parte cultural para mis hijos y darle seguimiento a las propiedades de Collection, que estoy en el comité de Collection, para poderla ver bien, ya esto será algo que más y más veremos en casa. Si tiene un Samsung, lo vende Samsung Gear y como cuesta menos de $200, lo puede pedir por internet y no paga el impuesto. Entonces, eso es algo que yo recomendaría, pero hoy por hoy, después de esta conferencia, pueden dirigirse a RemaxRD.com y empezar a ver realidad virtual como nunca antes. Perfecto. Gracias, Manuel, por su tiempo. Ya llegamos a nuestro límite. A todo lo que está participando hoy, la semana que viene, el jueves a las 11, va a estar con nosotros de Héctor Guzmán, presidente de la firma PKF de Guzmán Tapia, uno de los oradores más grandes del país y líderes del sector financiero hoy en día en ese sector. Señor Guzmán, van a estar hablando con nosotros con un tema muy importante. Tú sabes, cuando muchos de los proyectos de bienes raíces, cuando va para un financiero o va buscando un inversionista, necesita su estudio de mercadeo y factibilidad. Señor Guzmán dice que vienen muchos cambios después COVID. ¿Cómo van a estar evaluando los proyectos para parte financiera? So, ya tú sabes que la semana que viene vamos a escuchar de él, porque eso va a ser muy importante para los proyectos de futuro de bienes raíces. Y recuerdo, por favor, somos parte de RE/MAX Collection RD. Puede ir a theremaxcollection.com.do a ver todas las propiedades que tenemos hoy en día y ver qué es Collection. Y también ir a remaxluxuryproperties.com.do y ver los blogs y los artículos que tenemos hoy en día para que ustedes saben cómo comprar los bienes raíces aquí en el país. Manuel, gracias. Hasta luego. Bye.